Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Familia veracruzana, muy buenas noches. Es miércoles 16 de junio y vamos a dar comienzo con el informe número 433 de la actualización del Coronavirus en nuestro estado. Por lo que un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Como cada noche, los invito a compartir esta información con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Adelante, doctor Espejo. Gracias, doctor. Buenas noches a todos y todas. Suman ya 145.075 los pacientes con diagnóstico probable de COVID-19 atendidos en el Estado, con resultado negativo 71.145. Permanecen como sospechosos 10.831 y 9.959 enfermos han fallecido en localidades de diferentes municipios de la entidad. Los enfermos positivos al SARS-CoV-2 son 63.099. De ellos, 783 son los casos que tienen activo su cuadro clínico de COVID-19. Y como les he comentado, son reflejo de que la transmisión continúa y por lo tanto no debemos de aflojar las medidas de protección. Miren ustedes, estos pacientes con cuadros activos se han identificado ahora en 71 municipios. Es importante que lo difundan y no se expongan a tener COVID-19. Les comento, 38 de esos municipios que representan el 53% se encuentran ubicados en el centro del estado, que es la región que muestra mayor transmisión. Fíjense cómo el correspondiente a Veracruz, en color marrón, incrementa ahora a 249. Y el de Jalapa en rojo a 136 pacientes que recién se infectaron. Córdoba, Boca del Río y la Antigua en rojo registran 49, 25 y 24 casos respectivamente. Medellín, Coatepec y Emiliano Zapata en naranja, con 18, 12 y 12 casos respectivamente. Orizaba, Puente Nacional, Fortín y ahora Úrsula Galván en amarillo. Presentan entre 6 y 10 casos activos, y 26 municipios que aparecen en verde presentan entre 1 y 5 casos. Ahora bien, hacia la región sur, 15 municipios son los que registran movimiento en la transmisión. Coatzacoalcos en rojo, con 22 enfermos actuales. San Andrés, Tuxtla y Minatitlán en naranja, con 12 casos cada uno. Y 12 municipios se encuentran en verde, dado que presentan. Entre 1 y 3 enfermos que recién desarrollaron COVID-19. Y para el norte, el día de hoy, son 18 municipios activos: Pánuco en rojo, con incremento a 49 casos. Poza Rica y ahora Tuxpan en naranja, con 18 y 11 pacientes actuales. Pueblo Viejo en amarillo, con 6 y además 14 municipios que, que permanecen en verde, tienen entre 1 y 5 casos activos. Enseguida les muestro este gráfico de los 783 pacientes que recién desarrollaron COVID-19. 87 representan a los pacientes graves que requirieron hospitalización. Es importante que estén atentos, fíjense, en estos datos los cuadros clínicos que presentan continúan caracterizándose con signos y síntomas generales, en tanto que, de, en tanto que lo que hemos insistido, como la fiebre, Tos, dolor de huesos, de cabeza, de garganta, de músculos y pérdida del olfato, entre otros. Pero es claro que la dificultad respiratoria, el ataque al estado general, el dolor de pecho y la respiración rápida continúan siendo datos que no se deben tomar a la ligera. Y miren ustedes, no necesariamente se presentan todos juntos, pero cualquiera de ellos es indicativo de que su padecimiento se puede complicar. Por lo que no debe esperar, por favor, no se automedique, no espere, acuda al médico y siga sus indicaciones. La COVID-19 puede llevarlo a un desenlace fatal. Paso la voz a la doctora Guadalupe Díaz del Castillo. Gracias, doctora. Buenas noches. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en las Personas Mayores. El objetivo de este día es invitar a la sociedad en general a reflexionar sobre los problemas físicos, mentales y de salud que se ocasionan a un adulto mayor al ser víctima de acciones perturbadoras de su confianza o productoras de daño o angustia. Miren ustedes, el maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad al igual que la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación a los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico y emocional. La violencia por razones económicas o materiales, el abandono, la negligencia y el deterioro grave de dignidad y la falta de respeto. Fíjense bien, para poder identificar el maltrato en las personas mayores es fundamental prestar atención a nuestros adultos. Generalmente las personas de este sector que han sido maltratadas pueden presentar confusión, insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices o quemaduras. Higiene deficiente desarrollo de úlceras, entre otros. Es importante destacar que la violencia en cualquiera de sus formas tiene consecuencias en la integridad emocional y física de las personas mayores. Por eso es crucial reconocerla, prevenirla y atenderla. Por esto los servicios de salud de Veracruz comprometidos con la salud de las y los veracruzanos realizan acciones de manera permanente en todas las unidades de salud, con la finalidad de identificar y tratar oportunamente las enfermedades en los adultos mayores. Así también se han ido incorporando actividades específicas con personal de gerontología, quienes abordan la atención de la persona adulta mayor desde una perspectiva integral, realizando intervenciones personales y grupales a través de talleres y capacitaciones que sin lugar a duda coadyuvan a mejorar la calidad de vida de este grupo de edad. Derivado de esto, se les hace una cordial invitación a los cuidadores y familiares a prestar especial atención en la identificación del maltrato. Esto con el fin de ayudar a las personas que pudieran estarlo sufriendo, para ofrecerles una mejor calidad de vida. Es cuanto, doctor Ramos Alor. Muchísimas gracias, doctoras. Respetable familia veracruzana, recuerden que nuestro estado de Veracruz continúa en semáforo amarillo de riesgo medio. De acuerdo con el último reporte federal y a nivel estatal, seguimos con cinco municipios en naranja de riesgo alto, 34 en amarillo y 173 en verde de riesgo bajo. Esto significa que no hay que aflojar las medidas de protección sanitaria. El riesgo de contraer el virus sigue presente. Si bien es cierto que la vacuna contra COVID-19 ha venido a contrarrestar los efectos graves y que con eso, por supuesto, se ha disminuido considerablemente la ocupación de la unidad de cuidados intensivos en los hospitales, así como los decesos, esto no quiere decir que dejen de cuidarse. Deben saber, familia veracruzana, que al día de hoy la ocupación en los hospitales reconvertidos para la atención de COVID-19 es la siguiente, les informo. En Poza Rica, 17%. Alta especialidad de Jalapa, 33%. Tuspan y Boca del Río, 22%. Cada uno. Alta especialidad de Veracruz, 18%. Minatitlán, 16%. Río Blanco, 10%. Y Nachón de Jalapa, 8%. Ese es el dato de los que tienen ocupación. El resto incluidos, le llamamos los CAME C19, que son centros de atención médica expandida, no registran, afortunadamente, presencia de pacientes con COVID-19. Esto, queridísima familia veracruzana, es muestra clara que la estrategia de lucha contra el coronavirus que emprendió el gobierno federal y del Estado ha dado resultados que por supuesto han salvado la vida de cientos, de cientos de personas. Y repito, la vacuna llegó a fortalecer las acciones, dado que es una herramienta más en la protección de la salud y de la vida. Sin embargo, deben tener muy claro que lo único que puede evitar que se contagien pues, son las medidas de protección sanitaria. Ustedes las conocen perfectamente. El uso correcto de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y cara, la sana distancia, no saludar de mano, beso o abrazo principalmente. Porque una vez vacunados, todos en el hogar, escuchen bien, podrán incluso convivir entre su familia sin cubrebocas, pero sí con sana distancia. Y evitando nuevamente los besos y saludos de mano. Les repito, esto solo entre su familia, no en espacios públicos. Poco a poco vamos avanzando. Lo hemos dicho todos en la jornada de vacunación. Claro que podemos avanzar cada vez, cada vez más. Así que, respetable familia veracruzana, a seguir con las medidas sanitarias y acudir por su vacuna en el momento que llegue la jornada de vacunación a su municipio para su grupo de edad. Aprovecho para reiterar en nuestro país y nuestro estado, la vacuna, recuerden bien, es universal y gratuita. Absolutamente nadie, nadie la puede vender o condicionar. De ser así, háganlo público, denúncienlo ante la autoridad sanitaria. Y como cada noche, quiero recordar a ustedes el número de atención, el 800-0123456 y la página coronavirus.veracruz.gov.mx. Por hoy es todo. Que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Y recuerden, no se confíen. Cuiden su salud. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.